Desde Tuxtepec, Oaxaca, la participación esa noche de Carlos Abad, que estuvo también atento a la llegada de las personas, dos mujeres, en este caso de Loma Bonita, que arribaron al Hospital General de Tuxtepec, procedentes de Islán de Juárez. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Roberto, te saludo con muchísimo gusto desde el municipio de San Juan Bautista, Tuxtepec, Oaxaca. Yo platiqué este día con la esposa del conductor y te voy a dar el nombre completo. Ella me pidió dar el siguiente mensaje, de hecho me pidió hacer la nota. Yo le comenté, no sé qué tanto la iba a ayudar o ella creía que yo la puedo ayudar con hacer una nota con los siguientes datos que me dio. Su esposo se llama José Alberto Ortiz Domínguez, es el conductor de la unidad, tiene 47 años de edad. Y desde los 18 años es chofer, es decir, si hacemos rápidamente la resta, 47 menos 18, él tiene 29 años de experiencia como conductor. Me dijo que estaba en Marta Tours, que había hecho viajes a Ciudad Juárez, que había hecho viajes con equipos a México, equipos de fútbol, múltiples viajes a Oaxaca. Aquí viene la parte que ella me pide enfatizar a nombre de su esposo. Le hizo una única llamada antes de ser detenido en el hospital y me dice que él reportó al Gordo Churrias, dueño de González Tours de Tuxtepec, en llamada telefónica, que la unidad casi no tenía frenos. Reportó la falla mecánica al llegar a Oaxaca cuando la gente entró al auditorio Guelaguetza, cuando las personas que venían en el autobús de González Tours, número económico 700. Me dice, Carlos, por favor, di que él reportó la falla mecánica y que el Churrias, dueño de González Tours, le dio la indicación, tú me sacas ese viaje a como dé lugar y me vale madre, pero tú llegas a Tuxtepec porque tenemos que sacar otro viaje. Esa fue la indicación que le dio el dueño a José Alberto Ortiz Domínguez. Yo tuve la oportunidad de hablar telefónicamente con su esposa. Y ella cree que yo la puedo ayudar con esta declaración, que yo la puedo ayudar con esta nota. Pero yo le comentaba, oye, realmente la decisión de viajar fue del chofer. Y por favor, el dueño de González Tours obligó a mi esposo a viajar, aún él habiendo reportado una falla mecánica. Pues le dijo que sí aguantaba el carro, que estaba mal de los frenos, que llegara, que pega como dé lugar, en una carretera donde precisamente te la pasas cuando menos 4 o 5 horas frenando, Paul. Sí, Carlos, una de las más peligrosas por las curvas tan pronunciadas que existen a lo largo y ancho de los más de 215 kilómetros, y es ahí donde ahora pues será misión, en este caso de la Fiscalía General del Estado, en investigar todo este escenario en donde pues ya lo has revelado en voz de la esposa del operador de esta unidad, pues el carro presentaba fallas mecánicas, en este caso en el sector de los frenos. Y esta persona, como bien lo dices y lo comentó el diputado local Víctor Raúl Hernández, fue encontrada esta misma mañana, Carlos, ahí en la zona del accidente y después fue internada ahí en el Hospital Comunitario de Ixtlán de Juárez. Sí, me dijo que tiene las siguientes lesiones. Una lesión en el temporal derecho, es decir, del lado derecho de la cabeza. Ustedes vean que yo muevo la mano izquierda, pero estamos en contraposición en la cámara. Es del lado derecho, se encuentra aturdido y tiene golpes. Aparentemente no tiene fracturas en el resto del cuerpo. Entonces es la lesión en el temporal derecho. Y oficialmente, hasta las 4 de la tarde que yo hablé con la esposa, oficialmente no ha declarado a la fiscalía. Antes le dijo a la esposa que por favor le dijera al piñero que me contactaran a mí para dar esta declaración, que es la esposa con la que hablé, se llama Brenda.